Venga, vamos, el examen, los últimos, vamos. Por fin, ¿cuánto tardaste? Ya no nos da tiempo de salir. Es que me he liado con la hoja del Excel, no me ha salido nada. Va, no será para tanto. ¿Que no? Nada de nada, y si no hago bien el rollo del Excel, tú me dirás. Y ya verás que siempre me pasa lo mismo, en cuanto me despisto ya va todo detrás. Qué exagerada, pero si en las demás van muy bien. Sí, genial. Pero a ver, ¿quién me ayudó con la contabilidad? Vos. Y con la informática también vos. Es que si no es por vos, yo no aprobo ni de broma. Sí, pero mira cómo estoy ahora con esta, que no me entero de nada con el Excel de las narices. No tenemos el próximo ejercicio hasta dentro de 2 semanas, así que te da tiempo de mirártelo. Pero si no me ha salido bien ni una sola etiqueta. Que sí, hombre, vas a ver cómo te salió bastante bien. Lo que te pasó es que te pusiste nerviosa y por eso no te salieron las etiquetas. Cuando estés haciéndolo, fíjate bien en seleccionar el tamaño que te piden, que seguro es eso lo que hiciste mal. No, no he hecho nada de eso, de seleccionar el tamaño. Ah, y después de combinar los campos, no se te olvide dar a validar los datos. Eso tampoco lo he hecho, vaya mierda. Que no, vas a ver cómo te sale. Además, hiciste bien lo de la hoja de Excel, que no es poco. Sí, pero tenemos 2 exámenes más y estoy ahí con las otras dos. Tía, ¿sabes de sobra que cuando te pones, aprobas? Sí, pero esta y las otras dos... Es mogollón y se me lía todo y no me entero. Pues es cuestión de horas. No es una cuestión de tiempo. Dani te puede ayudar con el Excel, que él lo tiene dominado. No sé si querrá. Seguro que sí, y además lo que tenés que hacer es preguntarle a la profesora para que te ayude. ¿Y las otras dos? Pues tampoco vas tan mal. Y lo de organizarte se te da de lujo. Todos los días un rato... ¿Pero cuándo voy a hacer todo? Anda, que con un par de horas lo tenés hecho. ¿Tú crees? ¿Te haces unos esquemas para después repasarlo rápido? Eso es buena idea. Así se me va quedando. Como al final apruebe todo, lo voy a celebrar por todo lo alto. Ya te digo.